Inició segundo curso de gastronomía apoyado por el GAD Macará. Inició con pasos firmes el segundo curso de gastronomía en Macará, el segundo en lo que va del año 2016, coordinado por parte del GAD Macará y la Fundación Educar, con el fin de motivar y capacitar a la comunidad emprendedora en la búsqueda de un mejor bienestar de sus familias. Alrededor de 65 personas se hallan inmersas en esta nueva propuesta, que tendrá un tiempo de duración de 6 semanas, en horarios de la mañana, tarde y noche, en temas como gastronomía local y nacional, panadería, pastelería y cócteles. Existe gran interés por estas iniciativas que, como manifestó el alcalde, buscan fortalecer la economía familiar y por ende dinamizar la realidad productiva del cantón. Sí, estamos dando inicio a la segunda capacitación en Macará de lo que es la gastronomía. Vamos a empezar con lo que son platos básicos de nuestro Ecuador, ¿sí? Hoy hemos hecho un cerdo salteado con una salsa inglesa, que es para la gente que le gusta bastante las verduras, ¿sí? Entonces hemos hecho el corte medium dice del cerdo, ¿sí? Lo hemos salteado con verduras y le hemos dado un espesor y un brillo excelente con ayuda de la maicena, ¿sí? Hemos hecho también una fusión de papa frita y papa hecha puré, acompañada de unos nuggets con una salsa de queso, ¿sí? Y perejil. Estamos repasando este tipo de recetas para que los estudiantes, aparte de asimilar este conocimiento, también sepan que las salsas, en este caso la de queso, la vamos a utilizar también para la panadería que viene luego, ¿sí? Entonces la planificación que tenemos es empezar esta semana con términos de cocción, lo que son cortes, buenas prácticas de manufactura, ya platos nacionales. La siguiente semana vamos a ir un poquito a la cocina más extravagante, vamos a empezar con lo que son ancas de rana, ¿sí? Un poquito de cocina que la gente no está del todo tan acostumbrada, pero vamos a hacer que llegue esa cultura hacia ellos para que le encuentren ese sabor, ese gusto a la gastronomía. Luego vamos a empezar con lo que es la panadería, panes de masa básica, fíjense. De ahí vamos a empezar con masas de pizza, tortas heladas, tortas húmedas, tortas básicas, lo que sea la decoración, ¿sí? Y al final vamos a terminar con lo que es una semanita de coctelería, los cócteles más vendidos, ¿sí? Cócteles con ron, con pisco, con tequila, con gin, con vodka, ¿sí? Que son los que más se los conoce para que la gente abra su conocimiento y si quieren emprender en este ámbito, pues sepan cuáles son los más conocidos y los que más actividad tiene por las personas acá.